Hello? Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Zenua her story has already come to an end but now Pues yo os traigo Hellblade, Senua Sacrifice, que es un juego de perdón, no, no, perdón, no es el que lo hace. Sistema no, lo venga, ya me voy. Juego de Ninja Theory eh, financiado externamente en el cual han currado 20 personas y eso, o sea, es un triple A, un indie, mmm, ahí os dejo que os matéis que porque es que tú lees en los foros y toda la movida y empieza, no, porque es un indie. No es un indie porque es de Ninja Theory. Eh, sí, pero solo han trabajado 20 personas. Ya, pero le han dado dinero externamente. O sea, es, es es una batalla. No sé, que tiene la gente de si es indie o no es indie. Para mí es un medio indie. O sea, no sé cómo, cómo explicarlo. Eso, han trabajado 20 personas en, en un título que, como ya más adelante veréis, me parece bastante buen juego. O sea, la historia, vamos a decir que no es, no es muy original. O sea, no es, no es muy original, pero, pero es original. O sea, ahora os lo pongo. Pues eso, nos ponemos en el papel de Senua, que es una joven con, con una expresión única, eh, unos ojos con una mirada entre miedo, pena y odio. Pero es. Eh, lo comentábamos eh, hace unas semanas, tú y yo, Isma. Que es la mirada que, que le han puesto a este personaje. Es, no sé, es como. No sé. Algo te, te expresa algo. O sea, es una pasada. Está. Bueno, no sé si lo ibas a decir. De dónde proviene la imagen. Que está captada de, de alguien del equipo. No. Que se llama Melina Jurgens. Y Melina Jurgens, pues no es una actriz profesional. Sino que es del equipo de Ninja Theory. Y bueno, la verdad que ha hecho un papel bastante cojonudo, pero, pero bueno... La verdad es, es bastante emotivo. Está aquí el señor David haciéndonos a, a Melina <laughs> en en dibujo, pero bueno, no, no se parece mucho. <laughs> Pero bueno, es, es la hostia. Así que nada, cuando quieras proseguir era como un, añadir ese pequeño dato. Sí, sí, no, todos los datos a mayores que tengas, eh, añádeles, porque lo que es datos de estos chorrillas y tal, que a ti te gusta mirar siempre y, y agradezco que les añadas, eh, a mí siempre se me pasa. Soy así de especial. Bueno, pues aparte de, pues, de, de esa expresividad que tiene el personaje, tiene un propósito: que es basbar. Ba, uy, basbar es bajar al mismísimo Helheim a recuperar el alma de su, de su pareja, o sea, de su amado. Y eso, tiene cierto parecido a, al, a la divina comedia de Dante Alighieri. Y, y también hay que remarcar que nuestra, nuestra protagonista sufre esquizofrenia y algo de psicosis, o sea, algo... Algo nuevo, entre comillas. Eh, porque sí, el juego este, ¿cómo se llamaba? El, el juego este de, de Play 2 que, que hizo ya Sergio, que, que el pavo la flipaba, que era así muy el violento. Dante es Inferno No, 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 ¿no? El, el, inferno. Sec el Second sight no no, no, no me acuerdo cómo se llama, que era un pavo que le meten en la cárcel y. Ah. ¿El Galerians? No, joder. No. Ese eh, era seguro, era... ¿Seguro que no era second Coño, no. Este el Second sight Coño, este lo hizo Loren. Loren. Eh... Ay, el sí vale lo tengo en la punta de la lengua dices del terror sí, sí. es que no me acuerdo no me sale ahora mismo pues tiene cierto parecido así eh, la ida de pinza del personaje eso pues con su psicosis y su esquizofrenia eh, es el punto fuerte de esta de esta obra de arte y sí he dicho obra de arte Vamos a, al apartado jugable. No voy a contar mucho más de la historia porque en sí básicamente cada mierda o chorradita que digas puede puede ser un, un spoiler porque es que el final el final es bestial. O sea, no solo dicho por mí, dicho por, por muchísima gente, muchísimos foros, y tal. El juego tiene lo suyo. La jugabilidad. Mmm, llamemos este juego. Aventura narrativa con toques hack and slash y puzzle, podemos decir así, porque mm, básicamente eh, es muy lento, pero a poco a poco te va metiendo la historia en, en esta historia tan absorbente como adulta, vamos a remarcar que no es un juego para críos. O sea, no, no es un juego para, para niños porque la, la historia es fuerte, las imágenes son muy fuertes en cierto modo, las secuencias son en cierto modo bastante duras y porque hay alguna, alguna escena del principio, por ejemplo, eh, de cuando vas sufriendo o cuando el juego empiezas en, en una balsa remando hacia Helheim en el, en como una especie de río de los muertos. Y Isma puede corroborar que las imágenes y cosas que hay por los laterales del río no son, no son muy agradables. Gente empalada, eh, muertos, eh, gente podrida por los laterales, o sea es poco, poco atractivo, pero a su. a su vez es. bueno, luego lo comento en el apartado gráfico, es, es la hostia. Tiene poco combate, tiene poquitos combates, o sea, no no tiene una, una exageración de, de combates, pero pero son intensos y en parte bastante tácticos, porque al principio eh, tú ves que tienes el botón de ataque, el botón de ataque fuerte y vale y no poco más. Luego ya te pones a ver que si das al otro botón, no sé si es al R, al LB o al LT o algo así. Eh, haces como una carga y si das al, al B o al círculo, lo que sería en Play. Eh, haces como una patada, porque los enemigos hay algunos que llevan escudo y se te cubren y son unos hijos de la gran puta. Y eso. Tienes ahí hasta para hacer parries y, sí, sí, sí. Hostia, o sea... y depende, por ejemplo, contra los bosses, tienes el botón de focus, eh, que sí. es para encontrar los puzzles y todo, que luego un poquito más adelante lo, lo explicaré. En cierto modo, en cierto modo. En cierto momento, eh, los, por ejemplo, eh, Un boss, no voy a decir qué boss. Eh, se pone como una especie de barrera que te hace daño cuando le golpeas. Entonces tienes que hacer como. El focus, que es como, no sé, te lo explican como que tú ves el mundo de otra forma. Al tener esquizofrenia y psicosis, no o sea, tienes como alucinaciones y movidas. Eh, entonces, eh, como que miras de otra forma al enemigo y, y como que le rompes la guardia o, o tienes otra forma de ver cómo pegarle. O sea, es, es, depende de, de quién te explique el juego, te va a decir es que es un superpoder o otro te puede decir no, es que está para allá la chavala y... o sea, depende de, de quién la haya jugado y cómo haya sentido el juego no sé es una forma rara de... este juego cada persona que le juegue también he leído por ahí que es un juego que todo el mundo tiene que probar pero no a todo el mundo le va a gustar sí, además es algo que iba a añadir yo no es un juego yo creo que para todos los públicos no es el típico juego que le pruebe y, o le digas a un amigo, prueba este juego que te va a gustar. Es muy relativo que te pueda gustar o no. Es, es muy lento, es muy lento. Eso, el sí. juego es lento, o sea, transcurre lento, eh, desde mi punto de ver, de ver el juego, eh, es, es el, el viaje que ella tiene para recuperar el alma de su, de su amado o pareja, o, o depende quién lo llame. Eh, y es como un viaje de sufrimiento, o sea... Por... Cómo ha muerto ese personaje. Es que no quiero decirlo. Eh, ella se echa la culpa. Y como se echa la culpa... Va hacia Helheim... Eh, no sé. Como una especie de sacrificio. A sufrir. ¿Sabes? No sé. Eh, eso. Es lo que, lo que hemos dicho. Es que depende de cada persona. Así. Lo de... Luego, aparte, de los combates... Tienes una especie de ayuda. Ya he dicho que Senua tiene tienes esquizofrenia y en mitad de los combates oyes voces. Bueno, en todo el puto tiempo escuchas voces y a lo mejor te rodean los enemigos y a la vez te dice una de las voces de la cabeza, detrás o cuidado o no o, o te coge y te dice estate quieto, ¿sabes? O sea, es que te van puteando las voces de la cabeza, o sea, es es más mmm, como aguantar todo el juego que el juego en sí. Además, eh, sí, según vas avanzando en la historia eh, y según vas haciendo acciones, las voces, pues hay momentos como que te dicen que lo estás haciendo bien, otras que te contradicen. Y hay momentos ya que no sabes si te están puteando, si no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si tienes que ir para otro lado. Entonces el factor de las voces pues, es muy es, fuerte, es muy bueno, es muy bueno. Eh, de hecho, por ejemplo, hay una, una escena que me gustó, es, no es escena de vídeo, sino es una escena que transcurre, eh, es saltar mmm, como al principio, al principio, saltas, o sea, bajas como una zona a la que no vas a poder volver y una de las voces te dice, salta, y la otra te dice, no, vuelve atrás, sobrevive o algo así, y cuando saltas dice, ha saltado, o sea, como diciendo, qué huevos tienes, ¿sabes? No sé, mola un huevo esta, eh, esa parte. Bueno, tiene unos puzzles sencillos, pero, pero bastante bien cuidados, para que casen con el estado mental de nuestra protagonista. Y su peculiar forma de ver el mundo, como ya he dicho. Por ejemplo, tienes eh, una puerta con runas. Tienes. Sí, soy un friki y, y lo vais a ver. Eh, tienes la runa Ymir y a lo mejor la runa Zoth, vamos a decir, porque son runas nórdicas, son runas de los dioses. Y claro, a lo mejor. La runa Ymir es como una Y, ¿sabes? Y la runa Zoz eh, es como una Z. Es súper sencillo de, de imaginárselo. Vale, pues tienes que buscar eh, en el mapa, en lo que es en la zona de cerca de la puerta, tienes que buscar algo que está como resaltado, te aparecen, cuando llegas a la zona justo, te aparecen como unas runitas de la letra que sea en concreto. Volando hacia arriba o hacia abajo o hacia un lado, o sea, como. aquí es donde tienes que buscarlo. Y tú tienes que buscar eh, la perspectiva exacta para hacer esa runa, dando al botón de focus y buscar la forma de esa runa en por ejemplo, en dos árboles. O dos troncos de madera, o. o, o un muerto empalado. O sea, por ejemplo, es lo más normal. Pues eso. Eh, los los puzzles no son. no son difíciles, pero pueden llegar a ser un poco estresantes porque las voces se están dando por el culo todo el tiempo y y eso eh, también debido al estado mental de nuestra protagonista eh, en una zona eh, al principio eh, tienes que atravesar unas puertas de madera y, y tienen que ser se tienen que quemar y, y tiene que ser la quema como una purga que es con lo que se le empezó a ir la pinza al personaje o sea todo, todo tiene que ver con, con el estado mental del personaje. O sea, la, los puzzles... Ya, eh, de hecho, en uno de los puzzles estos de estos de, de una de las zonas, es la primera vez que morí. También decir... Bueno, eso luego lo digo. Eh, tiene una pequeña cantidad de coleccionables también. Eh, que están escondidos. Son como unos palitronchos con, con un circulito. Y cuando le tocas te va contando una historia, una historia sobre, sobre Odín y los mitos y leyendas de nórdicos. O sea, te habla de Hela, te habla de Odín, te habla de Thor. O sea, te hablan de pues de todo, todo lo que habréis conocido por Marvel, por ejemplo, o los, los menos conocedores de la historia nórdica. Sí, yo soy un friki y tengo que entender de eso porque el. el lo, lo Profile, por eso te va a decir por Valkyrie Profile. Sí, no, no, mientas me, me, empezó, me empezó a molar todo lo nórdico por, por Valkyrie Profile, todo hay que decirlo. Y eso, y a medida que tú tocas ese esa, ese palo, eh, te va contando una historia de sobre los titanes, sobre. sobre. no sé, él y todos estos. Y se te va llenando como una, una runita Y ahí es donde ves eh, cuántas, Cuántos coleccionables hay en esa zona Haces como una palabra rúnica y, y hay un punto Siguiente palabra rúnica Hay algunas zonas con siete, otras con, un, con dos O tres coleccionables Algunos están Jodidamente escondidos por la perspectiva En la que tienes que buscarlos Otros eh, es, llegas y ahí están O sea No es muy difícil conseguirlos Eh... Y sí que es una putada en estos coleccionables, que cuando estás tú ahí cerca de ellos, les observas para que te empiecen ahí a contar todo lo que te tengan que contar. Que prácticamente si avanzas unos metros adelante, se ya no empiezan a oír más bajo y más bajo, o sea, es como que se van perdiendo la voz. Y prácticamente pues te tienes que quedar como un gilipollas mirándole y, y aprovechando a leer la sí. historia. A ver, voy a... Lo voy a decir ya, el juego eh, dura entre 6, 10 horas, o sea, no es muy largo. Puedo decir tranquilamente que una hora, una hora es de, de esto, o sea, de, del coleccionable y de la, de la historia hablada de, de lo que es del, de la historia nórdica, de la mitología nórdica. O sea, tienes una horita ahí. Ah, si coges y tiras palante pues el juego te puede durar cinco horitas y si ya te le has hecho te dura las cinco horas clavadas eh, bueno si reunimos todas todas la, las piezas del, de la historia o sea todos los coleccionables eh, pasará algo en el final aparte o sea tiene como una variación en el final puede ser tú empiezas a jugar te le pasas y luego puede ser otro otro puntito para, para echarte otras cinco o seis horas a este juego y encontrar todos los coleccionables. La pega de la jugabilidad es que es pasillero a más no poder. O sea, es pa'lante, adelante. pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa y si quieres, tienes un poco de exploración para, para encontrar los secretos. O sea, eso sí, las zonas hay algunas que son bastante amplias. Y te puedes perder un poco ahí, como Papapequillo, por las montañas. O sea, te puedes perder, pero nada siempre tienes como una referencia y vuelves al, al rail de, del pasillito. Quizás sea lo que menos me gusta del videojuego, que aparte ya del que sea un pasillo continuo Simplemente que hay zonas por las que tú ves que podrías atajar un poco, como la estupidez de subirte por un terraplén, que hay un árbol al lado, hay un hueco para pasar, y eso está capado sí. completamente. O sea, es la única pega así que, que le puedo poner un poco al juego. Sí, yo también, pero nada. Quieras que no, el juego. A ver, sí, no dura, no dura mucho, son seis horas, pero no se te hace monótono, porque mmm, si me pones un juego de andar seis horas para adelante, solo para adelante, para adelante, para adelante, aunque haya dibujitos y cosas muy bonitas por los laterales, pues llega un momento que se hace eh, tedioso y aburrido. Eh, este juego no, no se me ha hecho muy monótono, o sea, hay alguna parte que te satura las putas las voces, pero poco más. Y no sé, eh, dentro del apartado jugable podemos remarcar lo de que si mueres tantas veces te, te borran el, el progreso de la partida. Ni puta idea, yo he muerto, que me habré muerto cuatro, cuatro o cinco veces en todo el juego y no... A ver, sí que vas palmando y se te va tornando negro alguna parte del cuerpo, eh, como que se va poniendo pocha la mujer. Y en teoría eh, se, se vuelve loca del todo y, y se borra la partida. Eh, a mí no me ha pasado, y he, he leído en foros, eh, que hay gente que se ha dejado matar, dice, yo he muerto más de 16 veces y no. Y no se me ha borrado la partida. O sea, yo creo que es un poco de, de putada para como. no sé. No especifican. Eh cuántas veces debes de morir. Yo creo que va más enfocado en el avance de la historia morir repetidas veces, más que en una situación del juego, en un momento del juego, morir 100 veces. Eso, eso también lo he pensado yo, lo de, por ejemplo, morir contra un boss, morir contra otro, morir en una de las escenas, o sea, morir en diferentes mm, fases posiblemente sea lo que te lo borra, no lo sé. El juego... Yo no sé si ha sido casualidad si toqué algo en el momento del inicio que no creo. Empieza en difícil, o sea, sí, cuando es que... la dificultad, dije, joder, cuando llegué al primer boss digo, hostia, me me está dando la de Matusalén aquí y no le no le pillo todavía eso, pero es que de dos hostias me me funde. Y cuando miré, digo, a ver si hay algún modo de dificultad y eso, y estaba en difícil, cosa que, joder, me, me extraña porque que yo sepa no hubo ningún momento de inicio o elección para la dificultad. No, yo tampoco lo recuerdo y sí que sí que lo miré porque dije, digo, joder, a ver, el juego complicado complicado no es. No, 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 no. Claro. Pero, por ejemplo, eh, tú hiciste el primer boss eh, distinto al mío, o sea, yo sí. tú hiciste el, el Loki, el de la ilusión. Yo hice. En, ¿Cómo se llama? Joder, se me ha olvidado. El del fuego, pero no. El del de fuego. Cómo se llama. Eh, Surtur. Yo hice a Surtur, que es eh, como, el, como un demonio de fuego. Y. Joder, eh, a mí me pegó una hostia así a mano abierta. Y dije, joder, pega fuerte. Digo, si esto lo pongo. Tengo que mirarlo en dificultad. Digo, si esto lo pongo a tope, digo, me revienta. Lo miré y creo que, que también lo tenía en dificultad difícil. Y dije, pues déjalo así, déjalo así. Que, que los combates, por ejemplo, sí que te van pegando y tienes un momento en el que te tumban y spameas el botón y, te, y se levanta, o sea, como, como una última echada de huevos para adelante. Y si te pegan mucho, como que luchas de otra forma, o sea, por eso antes he dicho que es un poquitito táctico el combate. Depende de si están bloqueados, le das una patada, le descubres, le puedes tirar terra para abajo a los enemigos normales, los bosses, pues eso, esa hostia limpia y a cargar un espejo que tiene Senua, que en el momento que le cargas se supone que es cuando tiene más poderoso el foco y es cuando le das y como que se regrinquiza un poco. Sí, tiene como un común efecto de valet time de este típico y es como un momento culmen que puedes alcanzar pues matando diversos enemigos en algún momento del combate o bloqueando varias veces. Eh, lo revientas. O sea, llega un momento que, que se paran tantísimo los enemigos, van muy lentos, eh, te puedes liar a hostias y, y les dejas ahí despatarraicos. El sistema de enemigos, bueno, no sé si lo ibas a explicar, simplemente que... Eh, es... Dentro del apartado gráfico iba a decir la variedad de enemigos que hay. Sí, no, más que nada decir que es a modo de oleada, eh, te vienen ahí... Sí. Te viene, por ejemplo, la primera vez. Te, lo te van viene uno. Sí, sí, es. sí. O sea, a lo mejor tienes que matar 10 enemigos en esa zona. No te especifican cuántos enemigos has de matar. Pero eso. Al principio te viene uno, luego te vienen dos. En zonas te vienen bastantes más. Eh, hay un enemigo que tiene un arma enorme. Que te pega unas hostias como panes. Luego tienes así lo que sería el más básico. Que es pues como un guerrero nórdico con una espada que pues, tiene más o menos tu velocidad, eh, y luego tienes otros que, que llevan un escudo, que bloquean, y tienes que descu descubrirles. O sea, tienes una variedad pequeña de enemigos, pero pero bueno, poco, poco más que añadir a, al combate. No sé, tienes que añadir algo tú. No, no, sigue, sigue. Vale. No pues en el apartado gráfico eh, es una pasada y, y sin filtro. O sea... Una calidad bestial, unos entornos duros y sobrios, crudos. Eh, solo ves muerte y soledad por todos los lados. Es, es un, traba un trabajo también hecho que no sé cómo otras compañías no se les cae la puta cara de vergüenza eh, que 20 personas hayan, han, hayan hecho esta, esta puta maravilla. O sea, es una delicia para la vista. ¿eh? Bueno, si te gusta el gore, pues la gozas ya. O sea, porque, ¿qué es eso? Eh, los escenarios están muy muy detallados, los personajes pocos, escasos, pero muy bien detallados, muy muy bien hechos, o sea, no no pasa como en el más Effect que ponen cara de Monger eh, así los personajes. O sea, en este la, tiene cara de sufrimiento la tía todo el tiempo. La verdad, que eso, eh, el trabajo que ha hecho la mujer esta, eh, Melina Jurgens, es que es espectacular. Hostias. Aparte, ya todo el, el Motion Capture o, o sí, como sí. lo llamen y eso, la verdad está plasmado en el juego de una manera magistral. O uh -huh. sea, ves en todo momento las emociones de, de esta mujer, de Senua y joder la verdad que sí como dices tú es que es un deleite gráficamente es algo que ya quizás solo por eso el juego merece merece bastante la pena porque ya juntado un poco con lo que quieren plasmar con el juego y de la manera que está plasmado valga la redundancia por por la actriz la verdad que, que joder eh, la situación y todo en que te pone yo creo que esa parte y es indudable que, que el juego merece la pena en ese, en ese aspecto. Eh, o sea, como tú bien has dicho, es, el trabajo de esta chica es espectacular. O sea, al no ser una actriz profesional, no, los gestos, eh, la cara de sufrimiento, o sea, sí es motio en capture. O sea, dicen, no, es pasarlo al ordenador, sí, pásalo tú, no te jode. Yo no lo sabría <laughs> hacer. Eh, como ya he dicho antes, la cantidad de, de enemigos es pequeña. Pero muy cuidada, o sea, cada, cada enemigo son todos iguales. O sea, todos los kinkis con escudos son kinkis con escudo todos. Los de armas grandes son todos armas grandes. Pero intimidan, o sea, son, son intimidantes. Los bosses eh, acojonan, o sea, son muy tétricos, muy, muy muy bizarros. Quizás, y aunque a lo mejor alguien me pegue, eh, es muy tipo los bosses así en estética. Dark Souls y demás eh. sí, sí eh, pero lo que es, no es la forma de luchar contra ellos, sino el aspecto, no, el aspecto, eso es, el aspecto es, lo tétrico es muy oyente, oscuro muy, es. Muy, muy, muy como de no sé, demonios demonios interiores y mierdas eh, pues eso, los, los escenarios están súper detallados, los efectos del agua cuando vas en la balsa eh, están bastante chulos un punto, punto bajo que tiene, por ejemplo, es el pelillo del traje de, de Senua. Cuando se mueve, como... se mueve un poco random, cuando hay aire, tú ves que Senua está así, ves que el aire te viene de espalda y, y se mueve para el otro lado. O sea, es, creo que es de lo peor que tiene ese juego gráficamente. Sí, sí, porque además es muy llamativo, moviéndose ahí a lo loco. Sí, es, los pelillos del traje es lo puto peor. Eso, eso es de, de admitirlo. Pero no sé, los efectos de, de las runas, esos efectos de luz, esos, esos haces de luz cuando vas avanzando, que se va haciendo todo oscuro y que hay un puto haz de luz. O sea, es, es, una, es un deleite para la vista, por lo menos para mí. Y otra cosa que me jode mucho es el no poder explorar un poco más los escenarios para ver, porque los fondos están muy guapos, o sea, todo está muy chulo, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Muy detallado, pero le, le podría quitar más puntos a favor a este juego el no dejarme explorar un poco más para, para disfrutar de, del trabajo también hecho que ha hecho esta, esta gente en el apartado gráfico. Y en el apartado sonoro, pff, pocas pegas, ¿eh? Ni, o ninguna. Quizás la mayor que no esté en español para poder disfrutarlo sí, a tope. Es, eso lo tengo remarcado aquí. Y eh, además... Tengo... Parte de las voces eh, no vienen traducidas totalmente, sino que a lo mejor te la traducen alguna por ahí, una sí, vez a ver. y luego. Ahora, ahora lo, lo voy a explicar un poquitito más, pero es eso: el, el sonido o sea, tiene un doblaje sublime, una calidad altísima, pero totalmente en inglés, subtitulado en español. Calla que lo, lo han subtitulado, porque hay veces que, que se les olvida el idioma español. Eh, tiene una banda sonora que, que te sumerge de lleno en, en la historia. Es, ya la estáis oyendo. No Tiene que ser épica cuando tiene que ser épica. Tiene que ser fuerte cuando tiene que ser fuerte. Tiene que ser en paranoiante cuando tiene que ser en paranoiante, que es casi siempre. Y, y eso. Eh, la historia está narrada. Por completo, casi por completo, por el Jorgen este, el, siempre se me olvida cómo se llama el, el andrajudo este que, que te encuentras en, el, en la puerta. Sí, que no me acuerdo, además tiene el mote este. Ah, Agh, no, no, se no, me ha ido. No me acuerdo. Es que yo le he jugado hace tres semanas y se me ha olvidado mirar un par de cosillas, ya lo siento. Pero bueno, mmm, tienes como una especie de, de acompañante, por decirlo así, eh, que te va acompañando. Valga la redundancia, como te has dicho, eh, por este viaje hacia, hacia los infiernos nórdicos. Y te va dando la cencerrada. Y aparte eh, tienes como una narradora que te va contando la historia del viaje. Pero aparte eh, tienes como. 10-12 putas voces en la cabeza. Eh, son las que te van diciendo: tírate por el terraplén, eh, venga, tira para pa'lante, eh, venga, chale huevos, lucha, Aldo por él, bla, 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 bla. Eso todo el tiempo. Para estar un poco que se ponga la gente en situación, esto es como si vas a la casa de una reunión familiar y están viendo el sálvame todas las mujeres de la familia y una Mientras, está... mientras hablan todas, mientras todas <laughs> hablan y tú en el medio de la habitación intentando jugar una partida de ajedrez contra Kasparov. O sea, sí. Así, ah, lo has expresado bien. Mira la este Esteban. Es una hija de puta. Eh, a mí me cae bien. Eh, no te queda de eso todo el tiempo. Mientras vas jugando, intentas, entre comillas, concentrar en un combate, pues tienes la cencerrada esa. Bueno, esto en VR hay que te, eh, con un sistema de sonido envolvente que te venís con las voces por Eso tras, lo, partes, lo voy a decir. Yo he, la, yo he tenido la putísima gran suerte de que mis cascos sean 7.1 y. Y es que lo disfrutas. O sea, notas como. Si te fijas o centras en una sola voz, notas cómo se va moviendo, el, el efecto 7.1, notas cómo se va moviendo en, como en 360 grados alrededor tuyo, esa puta voz, y es. puedes llegar mentalmente a seguir dónde está la que habla, ¿sabes? O sea, sí, es muy friki, pero. Pero está de puta madre hecho el, el efecto. Decir que ese efecto le han hecho lo que serían los dobladores eh, o actores de doblaje de las voces mentales. Es un, un micrófono estático en mitad de la habitación y moviéndose por toda la habitación, dando por culo ahí. ¡epa! Venga, voy a saltar. El juego, la verdad, eh, no creo que me quede corto diciéndolo. Creo que vale por dos con auriculares. O sea, sí, sí, sí. yo tengo sistema envolvente. Eh, lo he probado y. Como con auriculares, la verdad. Yo lo he escuchado por el monitor y tengo un 2.1. Sí, no es gran cosa, pero lo que hay. Tengo un 2.1 y se escucha muy bonito y tal, pero como con unos putos cascos que es en tu puta cabeza. O sea, tú en, en tu cabeza escuchas lo que sería lo que escucha. Entonces es, es más inmersivo aún si cabe. Si son cascos 3D o de estos que llaman 5.1 y eso, mejor. Pero bueno, aún así con unos cascos estéreos bastante sí. decentes se, se disfruta muchísimo el juego más que con sonido ambiente, por mucho sistema que tengas o 5.1 envolvente, porque yo lo he probado y hay bastante diferencia. Lo que tú decías era eso, esas voces que se escuchan eh, a la vez se solapan entre ellas. Y con la narradora y con el friki que va contigo, por decirlo así, porque no va contigo. O sea, espiritualmente. Espiritualmente, eso es. Pues eso, imaginaos eh, lo que ha dicho antes Sisma, eh, un familiar vuestro, ahí eh, viendo el Sálvame, todas las, toda la familia viendo el Sálvame, mientras eh, estás intentando hablar por teléfono. Y mientras alguien te está hablando al otro oído, o sea, eh, no te enteras ni de lo que te dicen unos, ni de lo que están hablando otros, ni de lo que te quiere decir el del teléfono. O sea, es una es una puta paranoia y encima esas partes eh, solamente están subtituladas eh, cierta parte. O sea, por ejemplo, las voces algunas veces te, te subtitulan algunas, no siempre, pues ya te digo, se meten una chapa las voces que te cagas. Algunas veces varían un poquitito y te dicen nada, ah, esa tapa allí, tírate de pescuezo para abajo. O sea... el juego está bastante, bastante bien currado en el, en el apartado sonoro. Eh, pues eso, el. El friki este. que nos acompaña. Es que le llamo friki porque es que no me acuerdo ni cómo se llama, tío, en serio. Yo no me acuerdo ni del nombre real ni, ni del, del mote. Mote. El mote era el tonto de no sé qué. Sí, o... es un paria. Sí. O sea, es el como lo que sería el paria del pueblo de Senua. Es, es El pringadillo era un ladrón, un estafador, un timador, y pues eso, está pagándolas en el infierno. Y se le encuentra a Senua y dice, bueno, pues te voy a acompañar, no tengo otros cojones que hacer, estoy muerto. Y eso, eh. Eh, otro Ese sería el, el punto flojo del, del apartado sonoro, el, el solape de voces y que los no los no ingleses entendientes eh, no, no disfrutarían, bueno, no disfrutarían, no pueden llegar a disfrutar este juego al 100%, porque si te fijas en una voz, la otra se está dando la cencerra. Eh, lo que, sí, lo que sí es un detalle a añadir es que la narradora eh, solapa todas las voces. O sea, si te está hablando la narradora es lo que está subtitulado. O sea, te deja de dar la chapa a todo Dios y tendrías que leerlo y tal. Pues eso, una gozada. Eh, de hecho, decir que a mí este este personaje, el friki este, eh, me recuerda a Virgilio de la Divina Comedia. Eh, es, es básicamente tu guía por el puto infierno, o sea... Y poco más que añadir de este juego. O sea, no, no voy a extenderme más. Bueno, simplemente decir: viene con un documental. No sé si te has molestado en sí. verle. Pues sí, sí. El, el documental que le dirige Tamen Antoniades, se llama El Hombre. Que más o menos pues, se hace o intenta trasladar la pregunta sobre el trastorno mental. Que bueno, ya sabemos que por razón social siempre se ha considera, o sea, considerado una enfermedad pues él más o menos viene a decir que sí, podría tratarse de una manera distinta de percibir la realidad. Y bueno, pues en el documental hablas tanto de esto como, como bueno, que, que podría ser una manera alternativa de percepción que a lo mejor podríamos, eh, en vez de intentar solucionarlo, pues aprender de ello. El juego, bueno, en más o menos, yo creo que tiene básicamente trata sobre eso. Sí, sí, tiene como dos modos de, de enfoque, o sea, modo narrativo, obviamente, es una narración de de Senúa, la celta Senúa que, que, bueno, va como dices tú por los por los infiernos para para el lugar además de sus enemigos para buscar el, el alma de, de de su acompañante que como no has querido desvelar qué le pasa, pues no, no, no lo desvelaremos. Es que es lo, es lo jodido del juego, ¿sabes? Pero también tiene como esta opción psicológica que además trata de transmitir, y yo creo que lo plasma perfectamente, el tormento agónico que, pues que sufre la, la personaje con su trastorno psicótico que está provocado por el trauma que, que, que ha sucedido. Entonces, joder, el juego tiene como esos dos puntos de, de vista, sí, a mi modo de, de ver. De hecho, yo el juego eh, le he enfocado como como una, una experiencia que te enseña lo que sería el, la esquizofrenia. O, porque está bastante bien representada y luego si te ves el documental, el, no es que te aclare, pero, pero te es lo que el, la, los juegos estos nuevos que sacaron como el my dragon Breath ¿ves? el del niño con cáncer y todo esto son juegos los sí. nuevos juegos estos que que tratan un tema un poco delicado en forma de juego para que sea más ameno, sí. o sea como es como, como que te instruyen o como que te intentan enseñar un poquitito lo que es eh, esa enfermedad o. La verdad que bueno, el juego lo consigue y te paras a pensar que joder, esto si te toca a ti, pues tendría que ser la, la, la hostia. A ver, yo estoy, yo estoy apañado y lo reconozco, pero hostias. hostias. Es, es fuertico y el juego ya te digo, es, es una, una puta joya. Y que a mí me ha encantado y, y que os recomiendo. Podéis esperar a que baje un poquitito si os parece caro 30 euros por 6 horas. Sí, pero no sé. Yo os le quería traer porque es un juego que me, que me marcó muchísimo cuando vi la. Hace dos años, cuando vi el vídeo, el teaser este que sacaron y tal. Me marcó y dije: Hostia, qué pasada, tengo que, tengo que jugar a esto. Y iba un mazo peado pero no sé. Sí, además cuando lo trajimos eso en el top 10 este de los Indies que ya lo trajimos el sistema de combate sí eso se veía como muy flojete y demás y la verdad que le han pegado un empujón bastante sí, importante está, está. No, no es en exceso el combate o sea no es un yo qué sé un Dark un, un The Witcher que es que cada tres pasos te viene un, un kinky a pegar una paliza es en determinados momentos y poco más bueno, pues yo creo que hasta aquí Si no quieres añadir nada más Poquito más, habría que añadir Ni nota ni hostias le voy a dar Porque sabéis que le iba a dar un... En el apartado sonoro y el apartado gráfico Le iba a dar una notísima un... Ahí, tipo un 10 Y el jugabilidad a lo mejor era lo que se le bajaría O sea, a partir de ahora creo que poco, Pocas veces daré nota Yo creo que es un juego, vamos, sobresaliente Sí, 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 de 9,9 de sí, Podríamos sí. decirle